Representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y personas que siguen esta conferencia por las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral, les damos la cordial bienvenida a la misma. Iniciamos con el saludo de la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días nuevamente, señores miembros y representantes de la prensa. Gracias por estar con nosotros otro jueves más en estas reuniones. Semanales, y gracias de nuevo por interesarse por la noticia oficial que emana del Tribunal Supremo Electoral. Por favor, Gerardo. Iniciamos entonces recordándoles a los periodistas: son dos preguntas. Quienes deseen formularlas, por favor, acercarse donde se encuentra el micrófono. El primero de ellos es Daniel Collín, de TN23. Sí, eh, buenos días, eh, magistrados. Sobre las 24 denuncias que se mencionaron dentro de la reunión de fiscales, eh, nos podrían ampliar más detalles si todas ellas eh, corresponden a afiliaciones irregulares y si se podrían mencionar eh, algunos eh, partidos. La segunda es, al tener ya eh, incluso la entrega de las credenciales a, al binomio que ganó en las elecciones eh, generales en segunda vuelta. ¿Nos podrían indicar hasta el momento cuánto será lo que va a desembolsar el Tribunal Supremo Electoral en concepto de deuda política o pago a los partidos, tomando en cuenta que ya tenemos el dato total de eh, los votos válidos en el proceso o lo que ya se oficializó? Muchas gracias. Gracias. El magistrado Aguilera va a responder eh, a su pregunta de las denuncias. Magistrado. Bueno, eh, acá pues eh, recalcar que ese es un trabajo que se coordina con las unidades competentes del Tribunal Supremo Electoral y es la inspección general del Tribunal Supremo Electoral que tiene la facultad de presentar las denuncias cuando así corresponde. Eh, las denuncias que se han planteado implican diferentes eh, supuestos o posibles ilícitos. Hay fallecidos en algunos comités de proformación, incluso todavía cuando los comités ni siquiera tenían nombre también hay denuncias de afiliación sin consentimiento por otra parte también hay denuncias derivadas de auditorías que se presentaron ya pues hace algún tiempo también hay denuncias que han presentado ciudadanos por supuestas anomalías y pues la inspección al darle verificación a los diferentes hechos que le reportaron pues considera procedente presentar la denuncia son eh, varios partidos que se encuentran en proceso eh, de investigación por esos supuestos y pues ahí le corresponde a la entidad competente pues, eh, informar de los avances porque nosotros presentamos la denuncia, pero a la fecha no, no tenemos conocimiento sobre los avances de las investigaciones. Gracias, magistrado Aguilera. El otro tema que usted decía es cuánto se va a desembolsar de deuda pública, deuda política, perdón. Eh, ese es un dato que todavía no, no, lo, no tenemos en mano. Sin embargo, con mucho gusto, en la próxima, el próximo jueves se los podemos trasladar. Le corresponde ahora a Douglas Cuevas de Prensa Libre. Eh, magistrados, eh, muy buenos días con una consulta. Eh, entiendo eh, que se expuso durante la reunión de fiscales cuando se hablaba de, de las investigaciones que tiene el ministerio público que se hacían o se tenía conocimiento de dos solicitudes de antejuicio, pues con ustedes como autoridades electorales pero entiendo pues que son más no sé si ustedes tienen algún estimado de cuántas solicitudes de antejuicio han recibido pues como peno de magistrados del tribunal supremo electoral también eh, conocer un poco eh, en los net centers se filtró hace algunos días eh, detalles de la investigación relacionada pues al trep incluso hoy uno de los partidos políticos pues hacía referencia a esta investigación eh, conocer un poco eh, cómo eh, percibe el Tribunal Supremo Electoral estos señalamientos que todavía se siguen dudando de los resultados y del funcionamiento de la herramienta y saber si eventualmente la auditoría que practica el tecnológico de Monterrey en su momento pues va a ser pública para poder despejar estas dudas que exponen pues algunos partidos gracias y respecto al número de antejuicios en este momento Solo tenemos conocimiento eh, formalmente de uno, por redes sociales de otro, y también sabemos que existen otras tres denuncias, que es, es el camino que supuestamente les correspondería, así que no, no todavía no han tomado ese camino, entonces en este momento tenemos conocimiento concreto de dos. Y respecto al TREP, efectivamente también nosotros eh, vimos eh, con preocupación esos eh, comunicados que usted alude referente al TREP, porque a estas alturas, eh, continuar con la misma narrativa, cuando eh, todas las dudas que pudieron haber inicialmente fueron despejadas, se hicieron además tres simulacros en los cuales participaron. Los fiscales informáticos y los fiscales que los partidos políticos tuvieron a bien nombrar para ese efecto a nivel nacional. Hicimos un despliegue considerable para que las personas se sintieran impuestas del funcionamiento del TREP el día de la primera y segunda elección. Por lo tanto, eh, ese sorpresivo ahora desconocimiento cómo funciona el TREP, que es, dicho sea de paso, son resultados preliminares, no son vinculantes, eh, es, nos sorprende, pero eh, nos sorprende al mismo tiempo eh, que esos comunicados vienen precisamente de la no aceptación de los resultados. Entonces yo creo que tenemos que tener muy en cuenta eh, la fuente de donde emana. ¿verdad? Y como dijo algún diputado aquí, que usted ya no, ya no es diputado, un fiscal, eh, también la posible causalidad que lleva a tomar esa narrativa, hacerla pública, etc. A nosotros nos preocupa porque hemos trabajado muchísimo desde la preparación de las elecciones con esos simulacros y que los públicos que ustedes conocieron fueron tres pero realmente internos hicimos una batería tal vez de 10, entonces para poder ofrecerle certeza y seguridad jurídica y transparencia a los resultados a la población guatemalteca y garantizar así eh, el voto depositado en las urnas. Por esa razón es que nosotros se respondemos lo mismo y seguiremos respondiendo lo mismo con toda solvencia en virtud de que el sistema fue probado suficientemente públicamente como internamente. Y está allí de manera perpetua para que lo sigan consultando, para que lo sigan viendo eh, de la manera que, que lo deseen consultar. Sigue estando en la página de publicaciones para que lo sigan escrutando y qué mejor eh, muestra de transparencia y garantía de que estamos eh, con toda la certeza de lo que se hizo. Para la población guatemalteca o cualquier interesado respecto a um, la auditoría del Tecnológico de Monterrey, efectivamente ya han llegado varios eh, informes. Cuando digo llegado, esa Secretaría General ya le hicimos, ya le hicieron ellos llegar a mi despacho también algunos de los informes eh, pre, durante y post, eh, pero falta el informe final. Entonces son una batería de informes eh, que en versiones ejecutivas creo que son más manejables porque hay un informe que tiene no sé si tres mil o no sé cuántos folios es enorme entonces eh, sí contamos con, con todo esto y también es otra garantía más eh, sobre el sistema de transmisión de resultados preliminares cuando tengamos el informe final, okay. ¿verdad? Porque ahora son preliminares y muchos de ellos, del que le hablo, de muchos folios, son técnicos, muy técnicos. Ahí, eh, yo creo que tenemos eh, lo que queda de este mes, ¿verdad? Pero probablemente no es una fecha inmediata, porque como ya nos dieron informes preliminares, el final siempre demora incluso de las observaciones electorales es uno o dos meses después, lo mismo es con este informe. El, permítame antes de la siguiente pregunta, el magistrado Aguilera. Miren, creo que hay temas que son también evidentes al público, porque incluso nosotros ni siquiera hemos, hemos tenido que, como tribunal, sacar un, un, una aclaración o algo al respecto, pero por ejemplo, uno de los antejuicios... Que entendemos que hace pocos días nos enteramos también por las, por las redes que lo estaban ya elevando a la Corte Suprema de Justicia. Habla, por ejemplo, de duplicación de actas en la, en la elección presidencial. Es tan sencillo como hacer una suma de las cinco elecciones de corporaciones municipales que se repitieron y esa es la diferencia que argumentan de 164 actas duplicadas. No son actas duplicadas, son actas de la elección, pero en la parte. De arriba del TREP se totalizan todas las actas que se iban a procesar y transmitir. Y por aparte están las de presidente y las de cada corporación municipal. Es tan sencillo como hacer una suma. Y muchas personas, ciudadanos, lo han hecho independientemente y lo han, y lo han mencionado. Eh, y así, eh, otra de las cuestiones, por ejemplo, se habla de, del incumplimiento del amparo provisional. Todos tienen acceso a esa resolución. Yo los invito a que la lean, no dice lo que plantean eh, en esa denuncia, entonces creo que nosotros confiamos en el, en el debido proceso y estamos claros pues, que, que, que no, no debería proceder de ninguna manera. Y eh, también, como lo manifestaba la, la señora presidenta, preocupa que públicamente se hagan aclaraciones que pues, pretendan desinformar. Eh, alguien colocaba que... El tribunal oficializó los resultados basado en el TREP. Esto es totalmente falso. El Tribunal Supremo Electoral, para oficializar los datos conforme a la ley, debe contar con todos los documentos 8 que nos remiten las juntas electorales departamentales. Y estos documentos 8 también son revisados por auditoría electoral. Posteriormente, el auditor del Tribunal Supremo Electoral traslada al Pleno un informe certificado de estas actas 8 en las que ya nos dice autoricen y oficialicen los resultados. Para los resultados oficiales no se toma en cuenta el TREP, entonces también creemos que es pues, eh, algo que busca eh, desinformar. Esa es la belleza de nuestro sistema electoral. Que son los ciudadanos que garantizan esa certeza de los resultados de las elecciones. Y también yo creo que procede eh, a aclarar que también se ha colocado, y eso pues también es un tema de un señalamiento falso, totalmente falso, en el que existe pues, eh, una, una alianza entre un partido político y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros como magistrados del Tribunal Supremo Electoral tenemos un mandato claro conforme a la ley electoral y partidos políticos y esa es ser la máxima autoridad en materia electoral, defender la democracia, garantizar la certeza y por eso el proceso, y a eso es lo que nos hemos enfocado. Entonces, pues hacer un llamado a la población que no se deje tampoco desinformar ni eh, pues engañar por este tipo de manifestaciones que son falsas, independientemente que. Como tribunal presentemos eh, algún comunicado, pues también es bueno que, ya que contamos con la presencia de medios, aclaremos esto, porque la población se merece respeto y se merece también contar con información clara y certera. Continuamos ahora con Vivi Mutz. Sí, muy buenos días. Eh, preguntando eh, acerca de si ya realizaron el pago completo del TREP. O, cómo, si nos pueden dar detalles acerca de, de cómo está el estado de, de, de eso. Y si sí, ya fueron notificados por el MP por el caso de San Miguel Petapa, que eh, se informó que eh, hallaron una firma falsa en el desistimiento de Creo para no repetir las elecciones. ¿Qué procede en este caso? Respecto a la primera pregunta. Que eh, sobre el pago del TREP, hemos hecho un pago de un 70%, si no estoy mal, y todavía tenemos pendiente hacer el complemento. Como bien en la sesión, si usted estuvo en la sesión, pudo percibir que eh, tenemos algunas dificultades eh, que esperamos se resuelvan en los próximos días eh, presupuestarias, porque no se nos han asignado algunos fondos de las cuotas que corresponde que nos asignen. Entonces, tanto a este proveedor como a otros proveedores, eh, tenemos pendiente eh, terminar de liquidar los pagos. Ya o sea, es para que no focalice su atención solo en este pago, sino realmente hay otros, otros compromisos que también tenemos que honrar una vez que se nos asignen la cuota correspondiente por finanzas públicas. Y respecto a la segunda pregunta, el magistrado Rojas le dará respuesta. Bueno, para comentarles que en cuanto al, al asunto de los documentos que se están discutiendo en cuanto a la elección de San Miguel Petapa, en cuanto a la corporación municipal, nosotros como tribunal, pero particularmente organizaciones políticas, recibió y la dirección del registro de ciudadanos recibió un documento con firma legalizada. De la firma legalizada constituye fe pública que da el notario más la persona que. Suscribe la misma, eso es nuestro, nuestro documento, eso es lo que tenemos, pero comentarles también que eh, el Ministerio Público remitió eh, con, con una rapidez bastante efectiva un informe grafotécnico en el cual indica que no hay eh, coincidencia entre los rasgos. Esa es la información que nosotros tenemos. Recordemos que la investigación le corresponde al Ministerio Público, ellos son los que tienen que documentar cómo corresponda a esa circunstancia. Eh, nosotros tenemos los documentos mediante los cuales eh, tenemos la firma legalizada en cuanto a la renuncia de la participación de las personas y ese es un derecho que tienen las personas. Ahora, otras circunstancias escapan de la voluntad del tribunal porque no somos tampoco personas que vamos a, a, a discutir lo relativo a la fe pública las, de, del notario que, que certifica la, la circunstancia de la renuncia y el ministerio público pues deberá deberá continuar con la investigación y tomar la decisión que compete de acuerdo a sus atribuciones verdad entonces eh, estamos nosotros a la espera de ver qué qué, qué digamos eh, conclusión a qué conclusión arriba el ministerio público y nosotros hemos colaborado en ese caso porque también se nos requirió toda la información en relación a, a remitir los documentos mediante los cuales eh, se renunció a esa candidatura de participación de algunas personas y es una decisión muy particular eh, y a otras circunstancias el Ministerio Público tendrá que determinar. Nosotros ni siquiera sabíamos nada del tema, o sea, la, la renuncia la presentan y hay muchas cuestiones que nosotros estimamos que son requerimientos de las personas en lo individual cuando están participando como eh, integrantes de las organizaciones políticas, como candidatos o, o como... O como afiliados a, la, a las organizaciones políticas y totalmente desconocemos esas circunstancias, verdad. Entonces nosotros lo que respetamos es la decisión de todos los, de todas las personas y de todos los guatemaltecos que emitieron su voto y eso es lo que nosotros certificamos. Y como dijo el magistrado, eh, la, para hablar de eh, reforzar lo que él decía también en cuanto a los resultados entre el trepi y el resultado final. Ustedes ya vieron todos los integrantes de las juntas electorales y receptoras de votos, vieron cuando contaban los votos. Era abismal esa diferencia. Entonces, yo creo que aquí ya no hay nada en discusión. Hay resultados que se corroboraron con la auditoría electoral. Ya no contamos con intervención de los medios de comunicación, por lo cual finalizamos esta conferencia de prensa, magistrados. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz día. Muchas gracias a los representantes de medios de comunicación, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también a las personas que sintonizaron esta conferencia de prensa en las redes sociales oficiales. Les deseamos muy buen día.